La comunicación ha cambiado. Yo no le podía haber mandado un mensaje de texto a mi viejo diciéndole, papá, dejo la facultad. Porque no había mensaje de texto. Hoy están tuiteando ahora lo que yo estoy diciendo y esto hace 10 años era impensado. Existen los blogs, los emails, las redes sociales, los mensajes de texto, pero son todos medios y depende de cada uno aprovecharlo y potenciarlo, no quedarse en eso, no quedarse en esa posibilidad, sino darle el propio valor agregado. Y esto es bueno, esto es muy bueno, pero depende de cada uno y estimula y obliga a leer, a escuchar, a preguntar. Y esta es la nueva primicia del periodismo. Se cae el fiscal, se cae el rol del tipo que comunica y te está diciendo una verdad revelada. Las herramientas con las que cuenta un periodista para hacer su trabajo actualmente se expandieron de manera impresionante gracias a la tecnología. Hoy, en un teléfono inteligente, un periodista tiene prácticamente todas las herramientas de comunicación que necesita para hacer avanzar el denominado periodismo mobile. Twitter, Facebook, Instagram, sitios de noticias, cámaras de fotos y de videos, listas de contactos y de fuentes. Todo está en la palma de la mano. Los smartphones se convirtieron en una herramienta fundamental para el periodista del siglo XXI. El mobile journalist es el periodista conectado las 24 horas, con una capacidad de adaptación y generación de contenidos periodísticos sobre distintos formatos. Hoy las audiencias no se encuentran solamente en la televisión, en los diarios o en la radio. Internet plantea la multiplataforma para un contenido dinámico que tiene que desarrollarse y adaptarse para ser consumido desde el lugar más impensado. Se trata de una oportunidad y un desafío para el periodismo, porque puede contar nuevas historias de manera cada vez más interesantes. El límite ya no es la hoja de un diario o los minutos en televisión. El límite es la creatividad y la imaginación para utilizar las nuevas herramientas disponibles.